el sedentarismo ha abarcado mucho a nivel tanto en Lima como en provincias, y por ello estamos tratando los nutricionistas fomentar la actividad física y también mejorar la alimentación saludable de cada uno de ellos, ¿no? Muy bien, vayamos desmenuzando entonces eso. ¿Cómo podemos combatir, por ejemplo, el sedentarismo? Definitivamente, la actividad física es lo que más se recomienda. Con respecto al tema de los trabajadores, que es lo que yo más me enfoco, le comento de que ahora se están haciendo muchos programas. Uno de ellos son las pausas activas, que se recomienda al menos una o dos veces al día en el mismo trabajo. ¿Y se hace? Hay empresas que sí lo están haciendo. ¿Estamos hablando de empresas públicas o privadas? Las empresas... Los tipos, es que depende mucho de la decisión del empleador que quiera invertir en ello. Claro. Se recomienda, como le comento, dos veces al día, entre 15 a 20 minutos, dependiendo. ¿Qué hacen? Son más que todo ejercicios de relajación. ¿En la misma oficina? En la misma oficina. Depende, ¿no? Pero la gran mayoría, por cuestiones de tiempo, tratan de que sean en la misma oficina, en la misma área de trabajo. ¿Alguien llega y los dirige, cada uno por su cuenta? Mira, le comento, hay empresas que se invierten en personas especializadas para que realicen esa pausa activa. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo como jefa del área de seguridad y salud de una empresa informativa que trabajo más con oficinistas, en ese caso yo hablo con los jefes inmediatos y les comento y les hablo los beneficios de ello, y les digo de que deben de organizar tiempos específicos donde el trabajador se pueda dar por lo menos 10 minutos para ir al baño, subir, bajar las escaleras, estirarse, más que todo. Hay también programas de ejercicios dentro de la oficina, solamente con tu silla. Comienzas a relajar desde los pies hasta la cabeza y viceversa. Y diferentes posiciones que de una u otra manera ayuda a mejorar la circulación y por ello disminuir el estrés laboral que pueda tener el trabajador en ese momento.